levántate y come mucha carne. ¿Qué significan esos animales? Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Y aquel hombre que bajó de las nubes del cielo? ¿Quién es? Él es el Hijo del Hombre. A él será dado el dominio, el honor y el reino. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino es tan poderoso que no será destruido. ¿Y el cuarto animal? Nunca vi nada parecido. El cuerno que creció hizo que los otros cayeran. Las palabras terribles que profirió. El cuarto reino será diferente a todos los otros. Él devorará la tierra y la hará a pedazos. Los cuernos son los reyes que se levantarán. Pero surgirá otro rey que los abatirá y proferirá palabras contra el Altísimo. Él destruirá hombres del Señor, cambiará los tiempos y la ley. Todos serán entregados a sus manos y por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Todos? Pero no te preocupes, Daniel. El rey maléfico será destruido y el juicio se restablecerá. ¡El reino de Dios será